Mi amigo está minando solito y él tiene diamantes infinitos y no los quiere compartir conmigo. Entonces voy a robar sus diamantes de 12 maneras diferentes, convirtiéndome en un aldeano musculoso, minando debajo de su casa y hasta contratando guardias para robar los diamantes de mi amigo. Mi misión número 1 entonces, déjame ver. Ah, ya estoy entendiendo. Tendré que robar los diamantes de mi amigo usando estos ítems. Miren, él está justo ahí, pero ¿qué está haciendo? Voy a colocar este comando de aquí y será de noche. Y ahora creo que se fue a dormir. Creo que es hora de dormir. Él ya está durmiendo. Qué suerte que fue a dormir, ¿no? Ahora voy a hacer algo muy simple. Voy a romper aquí, voy a cavar este agujero y voy a colocar telarañas. Y aquí arriba voy a colocar este pasto falso para que él no sospeche. Y cuando él me vea, me querrá atrapar porque sabe que vengo a robar sus diamantes. Voy a intentar con mucho cuidado llamarlo. Ahí está su cama. ¡Levanta! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Pasa tus diamantes, puedes dármelos. ¡Ay, tú de nuevo! Ya debía haber sospechado. Parece que estás atrapado. Ay, 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 déjame agarrar aquí los diamantes. Gracias, gracias. ¿Funcionó, funcionó? ¡Lopers, me las pagarás! ¡Vuelve aquí, ladrón! Agarré mis primeros diamantes. Yo no sé cómo, pero él consigue muchos diamantes. Seguramente encontró alguna mina y todavía no me lo dijo, porque él minera todos los días. Entonces, todos los días voy a agarrar sus diamantes. Déjame guardar estos 9 diamantes aquí. Y ahora déjame ver mi próxima misión. Ah, tendré que robarle la plata. ¡Ah, seguridad! Entonces la misión será robar los diamantes de mi amigo usando guardias. Y tengo aquí a Kiwi. Hola, Kiwi, ¿cómo estás? A Kiwi le gusta mucho el dinero. Entonces tendré que darle mucho dinero y crear un ejército de Kiwis. Creo que con 4 guardias será suficiente. Mira lo que pasa cuando ataca un monstruo. Todos ellos se van a atacarlo. Y ahora solamente tengo que atacar a mi amigo para sacarlo de su casa y robar todos sus diamantes. Vamos, vamos, seguridad. Vamos, vamos ahí, amigos. Síganme, síganme. ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Ay, no! ¡De nuevo tú, ladrón! ¡Ya te vamos, dije que! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¡Vamos, no, vamos! ¡Son muchos! ¡Salgan! ¡Agárralo, agárralo, agárralo, agárralo! No, ¡buen trabajo, guardias! Ahora puedo volver a casa tranquilo. Cuando necesite ayuda, los llamaré de nuevo. ¡Gracias, guardias! 9 diamantes más. Los colocaré aquí. ¡Vaya, está funcionando! ¡Muy bien! Solo que esas fueron las primeras 2 misiones de mi desafío, de robar a mi amigo todos los días. ¿Será que podría hacer todas las misiones y robar todos sus diamantes? Vamos a ver qué usaré ahora. Tal vez tendré que usar esta bazooka para robar su casa. O mejor, explotarla. Tendré que robar la casa de mi amigo ahora y agarrar todos sus diamantes y usar esta bazooka. ¿Pero será que esta bazooka es fuerte? Déjame probarla en esa casa de ahí. ¡Vamos! ¡Ay! Parece que la rompió toda. Solo necesito examinarlo antes. ¿Qué está haciendo? Por suerte, conseguí minar más diamantes. Los colocaré aquí para que estén más seguros. Él está guardando sus diamantes. Por lo que vi, el baúl está justo en esa pared de ahí. Entonces tengo que tener cuidado para no explotar el baúl. Lo malo es que él acabó de guardar todo. ¡Ay, que no me vea! ¡No me puede ver! ¡No me puede ver! Voy a explotar su casa justo en este lado y abrir un agujero en su pared. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Lo exploté, lo exploté! ¡Funcionó! ¿Pero funcionó? ¿Qué? Por suerte, ¿qué es eso? Viendo. Una explosión. Solo falta un creeper que haya explotado aquí al lado. Miren solo todo este desorden. Ningún creeper. Fuiste tú. Ay, 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 yo no hice nada, yo no hice nada. Te dije que no vuelvas aquí. Estás acabando con mi paciencia. No, sal de mi baúl. Sal. Agárralo, agárralo. Los diamantes son míos. No. Ay, no. Agarró mis diamantes. Vuelve no, acá. No me atraparás de nuevo. ¿Qué? Una bazooka. ¡Toma! ¡Funcionó! Agarré algunos diamantes. Vaya, David casi me agarra. Quiero decir, quien agarró los diamantes fui yo. Pero entonces vamos a ver mi cuarta misión. ¿Cómo voy a robar su casa hoy? Vaya, y todavía hay todo eso. Imaginen el nivel 12. Será muy genial. Pero antes tengo que ir al nivel 4. Creo que será un hacker y voy a espiar su casa. Entonces vamos. Ahora necesito robar la casa de mi amigo usando cámaras de seguridad y también estas máquinas. Estos de aquí son máquinas ametralladoras que lo atacan, pero no me ataca. Mira lo que pasa cuando un monstruo llega cerca. Ellas las atacan en el momento. Voy a colocar una cámara de seguridad aquí. Y ahora muy despacio voy a colocar un montón aquí enfrente, para que cuando él salga, las máquinas le ataquen y él vaya hacia esa dirección. Y será mi momento de agarrar todos los diamantes. Voy a romper esta ventana y voy a colocar una cámara aquí en la ventana. Ahora sí, ahora sí. Entramos en esta casa y cuando vea que muera, solo iré en esa casa porque estará vacía. Vamos a entrar en la cámara 1. Lo estoy viendo. Él está dentro todavía. ¡Ay, no! Quedará el día entero ahí. Aunque es de noche. Y no sé si sale a la noche para minar a escondidas. Cámara 2. Listo. Yo creo que ahora está muy oscuro y nadie me verá. De esta forma puedo ir a minar y
nadie descubrirá en dónde tengo mis diamantes. ¿Qué? Él va a salir a minar. ¡Vamos! ¡Es mi oportunidad! ¡Vamos! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal de la casa! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¡Me están atacando! ¡Vuelve! ¡Necesito proteger mis diamantes! ¡Él lo está intentando! ¡Acabé con él! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Voy a venir aquí y aprovecharé que él ya no está aquí. ¡Y tan, tarán! ¡Las máquinas no me atacan! ¡Wow! ¡Dejó sus diamantes aquí! ¡Eso fue fácil! Usando cámaras de seguridad, acabé de robar sus diamantes. ¡Ay no! ¡Él está protegiendo su casa! ¡No puedo creer que está haciendo eso! ¡Ahora será más difícil! ¡Por lo menos gané 9 diamantes más! ¡Y ahora descubrí que él está minando de noche! ¡Lo único que no sé es dónde está esa mina secreta de donde saca muchos diamantes! ¡En fin! ¡Vamos a descubrir otra manera de robarle! ¡Aquí en la misión número 5! ¿Qué? ¡Diamantes corrompidos! ¿Qué diamante es ese? ¡Y una poción de invisibilidad! ¿Será que puedo hacer cosas con estos diamantes? ¿Qué? ¡No da para hacer nada! ¡Son diamantes que no funcionan! ¡Diamantes falsos! Y ahora que protegió su casa, estoy seguro que adentro habrá muchas alarmas. Y si voy a robar los diamantes, sonarán. Entonces voy a cambiarlos por estos diamantes falsos, que son los diamantes corrompidos, porque necesito robar la casa de mi amigo. El problema es que él está de guard. ¡Pero él murió! ¡Él murió con su propia protección! Usó algunas espinas para protegerse. ¡Ay, por más que él murió, significa que las espinas dan mucho daño! ¡Ay, no me verá! Ahora, si llego para robar sus diamantes, él me matará también. Y adentro hay alarmas, y eso disparará el baúl. Entonces voy a quitar los diamantes y colocar el corrompido. Y la manera de invadir ahí es usando esta poción. ¿Qué ruido fue ese? Debe haber sido ese golem. Él escucho cuando caía, escucho cuando caía. Tendré que saltar, vamos. Qué extraño, el ruido ahora fue entre las espinas. No, él está haciendo la protección de su casa. ¿Será que me estoy volviendo loco? Ya se va a dar cuenta si abro la puerta, miren, está muy cerca. Déjame continuar haciendo mi ronda, porque ahora nadie más robará mis diamantes. Listo ahora, ay no, él no lo vio. ¿Es una puerta abriéndose? Si abro este baúl y robo los diamantes, sonará la alarma. Entonces voy a colocar todos estos aquí. Y ahora voy a empezar a agarrarlos uno a uno, con mucho cuidado, para no disparar la alarma. Ahora cuando abra esa puerta, él sabrá que alguien está aquí. ¿Pero qué? Corre, 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 corre. Él sabe que esta alarma no funcionó porque los cambié por diamantes falsos. Los diamantes verdaderos están aquí en mi mano. Miren aquí, ta 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 ta. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se robaron de nuevo mis diamantes! ¡Esa estuvo súper buena! ¡Él no entendió nada! ¡Pero yo solo entiendo que estoy lleno de diamantes ahora! ¡Quiero ver a todo el mundo comentando la palabra diamante! ¡Para ganar un corazoncito de Loppers! ¡Y toda vez que comentes, ganaré un diamante! ¡Y quien se suscribe al canal, también comente ahí! ¡Que también le daré un corazoncito para quien se suscriba ahora! ¡Pero ahora vamos a ver cómo robaré a mi amigo! ¡Vamos! ¡Nivel 6! ¡Espinas y proyector! ¡Este proyector de aquí es muy bueno! ¡Colócalo y colocaré otro aquí adentro! ¡Y mira! ¡Y crea ese bloque, pero la verdad es un bloque falso, y puedo pasarlo. Y voy a usar este bloque, claro, para trolear a mi amigo. Llegué aquí en la casa de mi amigo y necesito robarle, usando estos proyectores, que crean un suelo falso. Yo creo que él está, no sé si está durmiendo, o qué está haciendo. Este láser, ¿será que activa alguna alarma? Es mejor garantizarlo. Saltamos aquí, romperemos esta escalera. ¿Y qué será que está haciendo ahí? Creo que es hora de dormir. Él va a dormir, él va a dormir. Es mi oportunidad, mi oportunidad. Voy a cavar un agujero aquí en su casa, y cada proyector de estos de aquí crean dos bloques. Antes de usar el proyector de suelos falsos, necesito hacer un agujero para colocar las espinas aquí abajo. De esta manera, jejeje. Y aquí voy a empezar a usar los proyectores. Solo necesito colocarlos en este lugar. Miren, y para cerrar esta parte, necesito otro orientado hacia acá. Wow, parecen bloques, ¿no? Pero no, todo lo que tiro pasan los bloques, y puedo pasar aquí, porque todos son bloques falsos. Puedo entrar dentro del bloque. Y ahora lo que necesito hacer es abrir y cerrar las puertas de él varias veces, y creo que saldrá aquí afuera para verificar. Y lo bueno es que lo hice dentro de los lasers, y ni siquiera sospechará. Y entonces saldrá aquí en su patio. Solo necesito estar abriendo y cerrando la puerta rápido. Abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. ¿Pero qué ruido es ese? Esa puerta no para de abrir y cerrarse. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Caí en la trampa de agárralo, nuevo! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! Ahora puede sonar la alarma, ya lo agarré. Ya que estás allá abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, David! ¿Cómo está la vida allá abajo? ¡Eres tú de nuevo! ¡Lo estaba sospechando! ¡Mira aquí! ¡Gracias! Si quieres, toma eso para salir después. Puedes agarrarlo. ¡Yo me largo! ¡Ay! ¡Corre, Loppers, corre, corre! ¡Me la pagarás! ¡Vuelve aquí, ladrón! Ay, 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 otro día normal lleno de diamantes. Ya agarré 6 veces sus diamantes. Ahora creo que necesitará de mejores protecciones. ¿Qué? ¿Qué? Él está colocando lava en su base. Ay, no. Vamos a ver qué es lo que el nivel 7 me dará. ¿Qué es eso? ¿Aldeano musculoso? ¡Ja, ja, ja!
¿Y qué es lo que esto hace? Es un aldeano muy fuerte. Hola, amigo, ¿eres el bien? ¡Ay, no, 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 no! Ya sé, voy a usar este aldeano para poder aterrorizarlo. Entonces, permiso, señor aldeano, toma, toma. ¿Qué? El monstruo es inmortal, ahí, lo conseguí. Ahora puedo venir aquí y miren, un aldeano musculoso. Me convertiré en un aldeano fuerte y podré atacarlo. Él se asustará y tendrá mucho miedo al ver a este aldeano fortachón. Pero también, miren, está todo fuerte. ¿Quién no estaría con miedo? Y ahora que me di cuenta, en donde hice las misiones está quedando verde. Entonces todavía faltan todas estas. Pero ese no es problema para el Loppers musculoso. Quiero decir, aldeano. Entonces vamos a asustar a mi amigo. Voy a decirle que salga porque esa casa ahora es mía. Ya que me convertí en este aldeano fuerte y todo musculoso, ahora es cuestión de músculos y fuerza. Y usaré eso para acabar con mi amigo. Y esta vez ni siquiera necesito esconderme. Solamente iré y le diré: puedes salir de esta casa. Y de esa manera robaré su casa. Tan, tarán, tan, tan. Ah, listo. Mira el tamaño de este tipo con camisilla. Sal de aquí. Esta casa ahora es mía. Permiso. Gracias. No, sal de aquí, amigo. ¿Por qué estás entrando? No, mis diamantes. Puedes salir. Toma, toma, ¿tú toma? ¿Tú crees que eso me hace daño? ¿Por qué no lo estoy dañando? Sal de mi casa. Es muy débil para mí, amigo. Toma. Con un simple puño y ya murió. Funcionó, funcionó. Agarra rápido los diamantes. Agarra los diamantes. Mejor me voy. Gracias por tus diamantes. Eres un tipo muy genial. Funcionó, funcionó, funcionó. Por suerte él ni siquiera desconfió. Y el aldeano fuerte y musculoso robó sus diamantes. Gracias, aldeano musculoso. Ahora déjame ser yo de nuevo. Me voy a transformar. ¡Tarán! Funcionó de maravilla. Yo sabía que este aldeano daba miedo a todo el mundo. Pero también mira el tamaño de ese aldeano. ¿Cómo no temerle? Y quiero ver qué será el desafío 8. Ya estoy casi llegando al 12. Entonces vamos. ¿Qué? Bastón de teletransporte. ¿En dónde clico? Voy a clicar en ese árbol. ¡Ay! ¡Me teletransporté! Voy a clicar en esa casa. ¡Me estás jodiendo! ¿En dónde clico? ¡Me teletransporto! ¡Mira! ¡Chum, chum, 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 chum! Simplemente me teletransportaré en su casa y él no entenderá nada. Ya que puedo teletransportarme en donde clico con este bastón de teletransporte, miren eso, voy a ir allá en la cima de esa montaña. ¡Tarán! Ahora necesito robar los diamantes de la casa de mi amigo. Déjame teletransportarme aquí. ¿Qué será que está haciendo? Déjame guardar los diamantes de hoy en este baúl, porque ahora tengo un plan para que no me roben. Loppers me la pagará. ¡Ay no! Él colocó diamantes, colocó diamantes. Tengo una idea. Déjame venir aquí. Voy a colocar estos robots aquí en el suelo, porque cuando ellos sientan el olor de Loppers, empezarán a disparar y ahí quiero verlo salir corriendo. Él está colocando esas máquinas. Si yo paso por ahí será mi fin. Ay no, no lo puedo creer. Ay, él no puede verme. Tengo que ver una manera de llegar hasta ahí. ¿Será que son muy fuertes? Hola, señor, señor dueño de esta casa. Atáquenlo, máquinas. Atáquenlo. Pueden atacarlo y matarlo. Ay no, 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 no. ¡Ah! Es imposible. No puedo llegar cerca. Sal de aquí, ladrón. Mira la cantidad de máquinas. Dame los diamantes. Que tengo. Dame los diamantes. No, no. Ah, ah. No, 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 no. Estos diamantes son míos. Deben ser míos. Estás loco. Solo me estás robando. Ay, está bien. Nunca más te robaré. Nunca más te robaré. Es claro que no. Solamente fue para engañarlo. Y miren lo que tengo aquí. Creo que dejó la puerta abierta. Él está ahí. Voy a clicar ahí adentro. Vamos. ¿Qué? Él no me vio. Él no me vio. Agarra los diamantes. Pero, ¿qué ruido es ese? Ay, no. ¿Cómo entraste aquí, ladrón? ¿Pero qué? Sal de aquí. Y deja los diamantes. No, sal, sal, sal. Vamos, vamos. Hola, David. Ay, voy a desaparecer. No, ya desaparecí. Estoy aquí. Él me está buscando. Hasta arriba. Nunca. Eres gracias por los diamantes. Rápido, verás. Lo conseguí, lo conseguí. Diamantes. 9 diamantes más. Y estos diamantes me recuerdan al desafío número 9. Wow, ¿qué es eso? Ah, tendré que robar sus diamantes de otra manera ahora. Pero antes déjame guardar aquí. Mira todo lo que ya robé de su casa. Ay no, y parece que protegió más. Pero no servirá, porque siempre encuentro una manera de robarle. El problema es que solo tengo estos ítems. ¿Qué es lo que haré con eso? Tengo los ítems aquí y necesito robar la casa de mi amigo. Pero ¿cómo consiguió la bedrock? ¿Qué es esto de aquí arriba? ¿Son máquinas? No. ¿Pero por qué dejó la puerta abierta? Es cuestión de entrar, porque con la máquina creo que lo consigo. Vamos, entra, entra, entra. ¿Qué? No. Hay barreras invisibles. ¡No! Hay barreras invisibles. Pero entonces, ¿cómo saldrás de esta casa? Ah, puedes intentar entrar cuando quieras. Aparte de la bedrock, también coloqué barreras invisibles. No, 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 vuelve aquí. Ay, estas máquinas tampoco se rompen. Pero el suelo todavía es de pasto y puedo entrar por ahí. Eso no se lo esperaba. Mira, sus diamantes estarán en esta parte donde está el baúl. Entonces, es solo venir aquí y empezar a cavar una escalera. Y voy a robar todos sus diamantes. Seguimos cavando por abajo de la tierra. Solo un poquito, otro poquito.
porque no tengo idea si estoy debajo de la tierra. Mira, mira, está ahí. Puedo ver su nombre. No puedo creer que aquí estamos debajo de la tierra. Vamos, vamos, vamos. Creo que estoy llegando a su casa. Más un poco, debo estar aquí, justo abajo de su baúl. Por favor, el baúl tiene que estar aquí. Mis diamantes ahora están súper seguros. Y más porque Lopers ya desistió de robarme. Ese tipo es un burro. Está aquí, está aquí. Ahora solo colocaré un embudo aquí. Un, dos, tres. Y mi baúl. ¡Wow! Está empezando a caer. Estoy chupando todos sus ítems. Los 9 diamantes están aquí. Ahora solo volveré. Y claro, que iré a incomodarlo. Voy a llegar aquí. ¡Hola! Dueño de casa. ¡Toc, toc, toc! ¡Hola! Yo no vine a robar tus diamantes. ¿Puedes abrir tu puerta? Ah, sí. Ahora que no puedes robarme, ¿vendrás a hacerme una conversación? Mejor sal de aquí, ladrón, que ya no me robarás. No, 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 no vine a robar. Vine a decirte que ya los robé. ¡Mira aquí! ¡Ah, qué payaso! ¡Ya me robaste! ¡Estás loco! ¡Esos diamantes de ahí son falsos! ¡Son falsos! ¡Echa un vistazo en tu baúl entonces! ¿Pero qué? ¿Pero cómo hiciste eso? Coloqué Verdro y barreras invisibles. La próxima vez que consigas, no sé cómo, estos bloques. ¡No! ¡Ven acá! ¿Cómo hiciste eso? ¡No puede ser! ¡Recuérdate de proteger el suelo! ¡Chao! ¡Ay, soy muy burro! ¿Cómo me olvidé del suelo? ¡Más otra misión ejecutada con éxito! ¡Y miren aquí! ¡La cantidad de diamantes! ¡Tarán! Ahora es la misión número 10. ¿Pero qué es eso? ¡Bebé Lopers! ¡Me convertiré en un bebé! ¡Ah! ¡Voy a distraer a mi amigo siendo un bebecito! ¡Mejor mírenme! ¡Transformación! ¡Tan, tan, tan, tan! Bebé Lopera bananera. Pero lo que él no sabe es que no es un bebé inocente, sino soy yo robando sus diamantes. Y ahí está la casa de mi amigo. Necesito llegar ahí para agarrar todos sus diamantes. Y claro que me convertiré, tan 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 tan, en Lopers bebé. Y siendo bebé puedo robar totalmente toda su casa. ¿Qué? Parece un ruido de llanto. Ay, solo mira, qué cosita más linda. ¿Qué quieres, bebé? Se lo creyó, se lo creyó. Voy a agarrar sus diamantes. Mira esta cosita. Está en mi casa, qué bonito. Voy a agarrar, voy a agarrar. Agarra esos diamantes. Ah, tú viste los diamantes. Son bien bonitos, pero son solo para adultos. ¿Está ahora bien? Voy a soltar un pedo aquí y creerá que el bebé está pedando. Y me dirá que salga de la casa. Aceptó toda mi cama y las paredes también. Vaya, bebé, ¿qué es lo que hiciste aquí? Corre, 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 corre. Vamos, 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 es mi chance de correr. Voy a esconderme aquí en el balde, listo. ¿Pero qué? Ese bebé me robó todo. Parecía que él era el feo de López. Y el bebé era tan bonito. Ay, López, me las pagará. ¿Cuál será la misión número 11? ¿Qué? ¡Spider-Man! Voy a robar los diamantes de mi amigo siendo el Hombre Araña. ¡Mira! ¡Ya se tengo un lanzador de telarañas! ¡Sium! ¡Vamos, tela! Ahora me convertí en el Hombre Araña. Y voy a robar los diamantes de la casa de mi amigo. Y yo creo que es muy fan del Hombre Araña. Entonces ni se dará cuenta. Entonces voy ahí. ¡Tan, tan, tan! ¡Dios mío! ¡Es el Hombre Araña! ¡Yo soy tu fan! ¡Spider-Man! ¡Vaya, él está en mi tejado! Pero, espera, ese es mi baúl. ¡Hombre Araña! ¡Agarraste mis diamantes! ¡Hombre Araña, ¿cómo así? ¿Pero cómo? Porque no vi nada. ¡Agarraste todos mis diamantes! ¡Tú no puedes agarrar! ¿Quién dijo que soy el Hombre Araña, no? ¡Vamos, ay, tela! Tenía que sospecharlo. Lo supuse, porque estabas bien gordito. Entonces te empujaré con mi telaraña. ¡Toma, toma! ¡No vas a agarrarme! ¡Hay un creeper aquí! ¡Vamos, creeper, ven! Estaba súper emocionado porque era el Hombre Araña. ¡Sal vamos, de aquí, creeper, sal de aquí! ¡Ayúdame un rato! ¡Ya lo verás! ¡Solo un ratito! ¡Explotaste mi casa de nuevo, López! ¡Mejor me voy! ¡Con todos los diamantes! Y eso fue muy fácil, porque él era un fan del Hombre Araña. Y creo que nunca más verá una película del Hombre Araña. Y ahora está ahí, reconstruyendo su casa. Déjame volver, Hombre Araña. Déjame llevar estos diamantes para casa. Más diamantes en mi bolsillo. ¡Tan, tarán! ¡Aquí! Pero nadie lo obligó a decirme dónde está minando. Y ni siquiera necesito ayuda. Y ahora tengo todos sus diamantes. Pero ahora, misión número 12. ¿Qué es eso? ¿Es una jetpack? ¿Puedo volar? Y aquí también hay bloques diferentes. Estos de aquí son bloques de lasers. Ya sé lo que voy a hacer. Ahora que puedo volar, ya sé. Es esto lo que haré en la casa de mi amigo. Y tengo aquí para ayudarme unos bloques de lasers. Y es claro que no voy a fallar esta vez. Porque si voy ahí, él me atacará. Y esta vez no estoy fuerte. Moriré fácil. Entonces ya sé. Vendré justo en este lugar. Y creo que en esta altura, es la altura de su piso. Y voy a colocar bloques más altos que el baúl, que justamente es esa altura.
Y esta será muy genial. Y voy a usar lasers para romper toda su casa. Wow, coloco este bloque aquí y ahora mucho cuidado. Voy a colocar los lasers aquí. Mira, el láser ya está rompiendo su casa y creo que hasta lo mató. Estoy viendo su casa siendo minada en segundos. Hola, parece que está renaciendo y muriendo de vuelta. Hola. Ay, pero ¿qué está pasando? Mi casa fue destruida. Ay, 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 ay. Parece que tu casa fue invadida con lasers. Con permiso, déjame agarrar aquí estos diamantes. Ay, ay, ay. ¡Vuelve aquí! ¡No agarres mis diamantes! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Ellos son míos! ¡No puedo creer que me estén robando! ¡No, no! ¡Los diamantes son míos! ¡Te voy a atrapar y ya lo verás! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Yo creo que es mejor que intentes sobrevivir antes que recuperar tus diamantes. ¡Quiero que salgas de aquí!